Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. Hoy estaremos presentándoles una serie de reportajes especiales de interés familiar referidos a las fiestas de Navidad y de fin de año que ayudarán a conocer más de las tradiciones de esta época. Igualmente presentaremos una serie de recomendaciones a seguir para convivir en paz con nuestra familia. Veamos. Por amor, paz y tranquilidad, evitemos quemaduras por el uso inadecuado de la pólvora. La pólvora es peligrosa y debe ser manipulada por un adulto responsable y con conocimientos. Evitemos que niños y niñas manipulen cualquier tipo de pólvora. No almacenemos pólvora en nuestros hogares y menos que estén al alcance de los niños. Por una vida tranquila y segura, hagamos buen uso de la pólvora. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Desde nuestra institución destacamos la importancia de la unidad familiar y la convivencia. Es por ello que a continuación le presentaremos un reportaje especial referido a la recreación sana. El altar representado en dos momentos, en honor a la Virgen Concepción de María y en honor al nacimiento del Niño Dios. Veamos. La creatividad, devoción y arte recorren la avenida de Bolívar a Chávez desde los primeros días de noviembre hasta inicios de enero. Resulta todo un reto la preparación de los altares dedicados a la Concepción de María y luego conmemorando el nacimiento del Niño Dios, espacios creados para el disfrute de las familias como parte del compromiso social de las instituciones para todos los que visitan esta zona. La tradición de los altares en la avenida Bolívar fue iniciada por el gobierno revolucionario en su primera etapa, en la década de los 80, como una manera de promover las tradiciones culturales propias de nuestro pueblo. Fue exitoso, ¿verdad? Abarcó un gran impacto social y prácticamente se convirtió en una tradición inicial. Lamentablemente, a partir de los 90 y en los gobiernos subsiguientes, esta tradición se descontinuó, pero renació con nuevo ímpetu con la segunda etapa de nuestro gobierno revolucionario, donde se orienta a las instituciones a instalar estos altares en la avenida Bolívar, cada vez con más pompas, con más decoración tradicional, más llamativos, y se han convertido en un referente turístico a nivel nacional, además de su principal función, que es promover la tradición entre la ciudadanía. Para quienes trabajan en la elaboración de los altares desde la planificación hasta ver la obra completa, es una satisfacción no solo institucional, sino personal, al ver que los niños, jóvenes y adultos disfrutan de sus ambientes coloridos, música y creatividad. Si nosotros la preparación que tenemos para celebrar nuestras fiestas de Navidad, primeramente fue la devoción, la demostración de la fe, el amor y el cariño, pero sobre todo nuestro cristianismo a través de la realización de más de 53 altares que tuvimos de la avenida de Bolívar a Chávez. Ya ahorita nosotros tenemos instalados los nacimientos también de igual cantidad. Esta es la demostración de la paz y la armonía con que contamos nosotros en nuestro país. Lo que valoramos más las familias nicaragüenses es la paz y la armonía. Todos los diciembre, aquí en la avenida de Bolívar a Chávez, se instalan decenas de altares, tanto a la Purísima Concepción de María como los nacimientos, los llamados nacimientos tradicionales, que se instalan precisamente para estos días previos al 24 de diciembre. Y es reconfortante y emocionante, por supuesto, ver la enorme cantidad de compañeros, no solo gente de Managua, sino gente de todos los departamentos de la República, que vienen hasta esta avenida de Bolívar a Chávez a disfrutar de esta festividad, de esta tradición, de este homenaje, de este tributo, de todos los nicaragüenses a la Purísima Concepción de María y también a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestra forma de ser, a nuestra religiosidad. Cada diciembre Managua se viste de colores en sus avenidas, rotondas y parques, sin faltar la alegría que
impregnan los menores entusiasmados, tomados de la mano de sus padres como muestra de esa seguridad que les brinda cada uno de estos espacios. Está bien lindo, no me imaginé haber visto cómo está de arreglado, ¿no? Esta época navideña decidí traer a mi familia de vacaciones para disfrutar un poco y pues pensé de que vine con temor, de que pensando que iba a haber un poco de inseguridad, pero realmente vi que no, que está bastante seguro, pues que no hay ningún alboroto y esperando seguir disfrutando un poco más de lo que nos están ofreciendo acá en la ciudad de Managua. Pues la seguridad está bueno porque hay bastante policía, el tráfico se llena, nos ayudan a cruzar. En mi caso yo soy trabajadora, pues yo tengo negocio aquí y esto llama bastante gente. Una muy buena iniciativa por parte del gobierno esto, año con año, pues. ¿Para qué? Muy, muy bonito. Sobre todo la seguridad, ¿verdad? Podemos destacar que tenemos bastantes compañeros policías presentes y pues la verdad que está muy bonito, hermoso para el turismo todo esto. Y qué bien, ¿verdad? Que nuestro gobierno se preocupa por hacer tantas cosas bellas. Para que nuestro país salga adelante, a pesar de todo lo que hemos vivido, ¿verdad? Managua es hoy un destino turístico seguro, tanto para nacionales como internacionales. Los espacios que con esfuerzo se han creado permiten a las familias disfrutar de diferentes escenarios que van desde una hermosa vista, un buen chapuzón y deliciosos platillos típicos del país. Convergen aquí no solo la gente de Managua, sino la gente de Masaya, la gente de Granada, la gente de Chinandega, de Bluefield, de Puerto Cabeza, de Estelí, de Jinotega, de Somoto, de Ocotal, de Río San Juan, y que vienen muchos, por supuesto, a pie, pero otros en sus respectivos vehículos. Y por supuesto, no es vamos a la Bolívar, es vamos a la Bolívar a ver los altares, pero los altares no los puedes ver a 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora. Entonces, con la colaboración de las instituciones, los hermanos de la policía, los hermanos del ejército y la alcaldía, se delimitan zonas para que los compañeros que quieran recorrer los altares a pie lo puedan hacer y para que los hermanos que van en su vehículo también lo puedan hacer. Y recordemos que desde que los teléfonos celulares tienen cámara, todo el mundo quiere su foto en los altares. Es importante que si nos encontramos en eventos masivos, tomemos en cuenta las recomendaciones que te brindamos a continuación. Al llegar al sitio, identifiquemos las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de seguridad. Mantengamos despejados los pasillos. Mantengamos a nuestro alcance a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas. Si ocurriese un sismo, mantengamos la calma, agachémonos y cubramos nuestra cabeza. Si se orienta la evacuación, salgamos de forma ordenada, sin empujar, correr y gritar. Avisemos a policías, bomberos o Cruz Roja sobre personas lesionadas o niños desaparecidos. Acatemos las orientaciones de nuestras autoridades. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED somos todos.
Gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentaremos un reportaje especial referido al desarrollo del tercer ejercicio nacional de preparación y protección para la vida, en el que se destaca la importancia de que las familias estén preparadas ante la ocurrencia de un evento adverso. Veamos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres te invitan a participar en el tercer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a desarrollarse el próximo lunes 17 de diciembre. Recuerda que para saber si tu plan de respuesta es el adecuado, debes ponerlo en práctica y ajustarlo según los riesgos que tienes a tu alrededor. Porque un terremoto, tsunami, inundación o deslave son amenazas de la naturaleza y debemos estar preparados. Participemos este 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, juntos y organizados para una vida segura. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED somos todos. Un potente terremoto de 7.5 de magnitud a 10 kilómetros de profundidad frente a las costas de Masachapa generó alerta de tsunami para el litoral del Pacífico desde Punta Ñata hasta la Bahía de Salinas. Además, las fallas que acompañan el alineamiento volcánico en Jápa provocó una secuencia de sismo que puso en zozobra a los nicaragüenses a nivel nacional. Todo esto aconteció la mañana del 17 de diciembre del 2018. Este fue el escenario en que se desarrolló el tercer ejercicio nacional de protección de la vida con enfoque multiamenazas, el cual movilizó a más de 500.000 nicaragüenses de manera simultánea con un tiempo promedio de evacuación de 1 minuto con 16 segundos. Todo esto viene a reforzar todo el trabajo que hemos venido realizando durante el año en todos los simulacros que se han efectuado. La gente comienza a tomar conciencia de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que pueden hacer ellos en cualquier situación de emergencia. El SINAPRED puso a prueba una vez más los niveles de preparación y capacidad de respuesta con los que se cuenta a nivel nacional, logrando también la participación activa y colectiva de las familias desde los barrios, comunidades, universidades, iglesias, entre otros sectores. Lo exitoso de esto sería, y creo que es lo que hemos venido trabajando en todo este tiempo, es que ninguna familia ni ninguna persona se nos vaya a quedar o que se nos quede a lo mejor entrampada y venga la ola. Nosotros consideramos que estamos preparados para que todas las familias puedan salir y que todas las familias puedan asegurar sus vidas. La participación de los líderes y de la población fue excelente y sí sabemos de que, como decía, nuestro municipio es bien vulnerable y entonces tenemos que prepararnos para varios actividades que nos pueden afectar. En cada ejercicio y con la puesta en marcha de los diferentes escenarios, se pretende superar obstáculos y corregir errores que se pudiesen presentar en situaciones reales. Pienso que el avance que hay en el tema de gestión de riesgo tiene que ver mucho con la preparación en la comunidad. Mientras haya capacidad en las comunidades sobre qué hacer, cómo estoy yo pendiente con mi hijo, con mi familia, en esa medida nosotros vamos a estar preparados porque salvamos la vida y a través de nuestras capacitaciones, a través de la orientación y a través de la comunicación en esa cadena de mando que nosotros llamamos, se puede establecer en la práctica a la hora de la emergencia. Parte de estos avances son los esfuerzos que se realizó durante todo el año para que Nicaragua contara con un centro de datos de telecomunicaciones móviles para la atención y mitigación ante emergencias, puesto a prueba en el tercer ejercicio con resultados muy satisfactorios. La idea es prever situaciones catastróficas, situaciones en las cuales, y como hemos tenido ya, por ejemplo, recordemos que allá por el año 2013, un temblor fuerte al lado del norte de Costa Rica, prácticamente nos botó los sistemas de comunicación por teléfono. Hemos tenido también algunas dificultades, ¿verdad?, con algunas comunicaciones, porque esto tiene que ver con sistemas complejos, ¿verdad? Entonces, previendo estas circunstancias, ¿verdad?, también hemos venido trabajando durante todo este año en contar con una unidad móvil que sea capaz de estar lo más próximo posible de los sitios, ¿verdad?, donde se den los eventos. Este sistema de comunicaciones cuenta con monitoreo y seguimiento del evento en tiempo real, sumado a un centro de captura de información y un sistema de comunicaciones operativas que permitirá la interacción en todo momento en los 153 municipios, 15 departamentos y las 12 regiones de nuestro país.
Las fuerzas de la naturaleza son implacables e impredecibles. No podemos controlar tal poder, pero sí se puede prevenir y reducir su impacto en nuestras sociedades. Porque prevenir es vivir. En estas fiestas de Navidad y fin de año, tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Al manipular pólvora, asegúrese de hacerlo en lugares abiertos y menos concurrido por personas. Cierre puertas y ventanas para evitar que el desvío de un juego pirotécnico pueda llegar al interior de la vivienda. Evitemos almacenar cualquier tipo de pólvora en nuestros bolsillos, pues el roce podría activarlos y provocar tragedias. Evitemos que personas bajo los efectos del alcohol manipulen algún tipo de pólvora. Que las quemaduras no marquen nuestras vidas. Hagamos buen uso de la pólvora. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Las cenas de Navidad y de fin de año son un evento muy importante durante estas celebraciones. Pero ¿cómo se preparan todos esos platillos deliciosos llenos de amor y tradición? Veámoslo en el siguiente reportaje. Cuando de cocinar se trata, la comida nicaragüense es muy versátil. Pero hoy no nos referiremos a una fritanga que nos identifica a todos. Hoy hablaremos de una rica comida nica que prepararemos como cena de Navidad o fin de año. Lo que no puede faltar en esta época del año en una cena especial partiendo de la costumbre nicaragüense es el relleno navideño, la gallina rellena y para los más sofisticados, un lomo relleno. Sin olvidar que muchas familias prefieren lo tradicional y suelen preparar pollo al vino, bao, nacatamales, incluso arroz a la valenciana. La Navidad es especial porque es un tiempo para perdonar, un tiempo para paz, un tiempo para estar en familia. Y se caracteriza porque la gente hace lo mejor que puede, una comidita humilde, pero sabrosa y fresca. No tiene que hacer el gran pavo navideño, ni tiene que hacer un jamón. En Nicaragua las comidas navideñas son bien variadas, ¿ves? Desde una catamal navideño, que es algo muy nicaragüense, y es simple, pero es riquísimo, es divino, hasta un bajo, pues, con diferentes chompipe, con gallina, un tipo bajo, pues. Entonces, en Nicaragua, la tradición que se hace, yo creo que desde que yo estaba pequeño en la ciudad de Masaya, que mi familia de Masaya, hacíamos la famosa gallina henchida. Gallina henchida, gallina fiesta, gallina de patio, cocinada con vegetales, muchos vegetales frescos. Es lo que abunda en Nicaragua, pues. Es lo que me gusta resaltar. En la lista pueden entrar un sinnúmero de comidas para que usted decida cuál es la mejor en esta temporada. Sin olvidar las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para preparar un delicioso plato y proteger incluso nuestra salud. Hay gente que les pone a su gallina, les pone pasas, les pone ciruela, aceitunas, alcaparra. Pero cada quien hace eso al alcance de su bolsa. No hay necesidad de ponérselo. Vos sabés que una comida navideña con un poquito de azúcar, el dulcete que le da la pasa, un poquito de vinagre, el agrio que le da la aceituna. Entonces, yo creo que sobre todas las cosas hay que cocinar con mucho cariño, con mucho amor, saber que lo que estás haciendo es para tu gente, para tu sangre, la gente que vos querés, va a pasar en paz en una cena navideña. En la variedad está el gusto y nuestra cocina se destaca en eso, la tradición, la idiosincrasia y esto se demuestra a través de los concursos de comida que se realizan para esta época. Adoptamos el relleno campesino porque lleva muchas cosas que se producen en nuestro municipio, en nuestras comunidades como la concha, pacallita, entonces es campesina. Sí, es muy importante que a nivel nicaragüense nos demos cuenta que tenemos a mano productos de calidad, productos buenos que cultivamos en nuestras parcelas,
y ese es también darle un apoyo al pequeño productor que no cultiva grandes cantidades de ayote, chayote, que estos se ponen en los mercados locales, tampoco son difíciles de obtener. Nosotros promovemos es la conservación y la promoción de la comida nicaragüense, comida fresca, comida natural. Lo que pasa es que mucha gente cree que la comida navideña es el tomate como está, es salsa inglesa. Y la verdad es que la cocina tiene que ser natural, fresca, con sabores propios de cada ingrediente, pues. ¿Ves? Las gallinas las hacen de patio porque antes las hacíamos. Antes no habían pollones, ni habían pollo de granja, ni nada de eso. Antes había gallinas de patio, las que agarrabas, le retorcía el pescuezo, la desplumaba y te la comía. Diciembre está compuesto de muchos sabores como gofios, cajetas de varios sabores, caña de azúcar, limones dulce, ayota en miel y hasta nacatamales, todo propio de nuestra cultura gastronómica. Pequeñas cosas, pequeños que lo tenemos en el huerto, que lo podemos tener. El vecino puede tener orégano, el vecino puede tener jengibre. Entonces no son productos que no los vamos a encontrar. Igual el cerdo se puede hacer con este tipo de combinaciones de hortalizas. Está ahí, tenemos la papa, la zanahoria y lo podemos combinar. El cerdo puede ser un cerdo, puede ser una carne de res a la plancha y hacerle una salsa fría con todos estos elementos. Lo pueden hacer, solo lo que van a hacer es freírlos con mantequilla y incorporarle crema ácida o crema dulce helada. Es una crema fácil de hacer, entonces sí se puede combinar las comidas. Me gustaría definitivamente desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque yo sé que el 2019 va a ser mucho mejor que lo que fue el 2018. Pero yo les urjo y los invito a que consuman lo nicaragüense. No nos dejemos llevar por otro gusto de otros países, que no importa. Si alguien quiere hacer una cena gringa, que la haga. Pero en Nicaragua abunda lo que es fresco, abunda la variedad de vegetales, las carnes, los cerdos. La verdad que es algo delicioso hacerlo con cariño, hacerlo con amor, cocinar despacito, cocinar en familia. Y Dios nos bendiga a todos, Nica. En esta época del año, lo importante es compartir ese momento especial lleno de paz, armonía y seguridad con todos sus seres queridos y esperar el año nuevo con nuevas metas y propósitos. Estamos concluyendo un 2018, un año complejo en el cual nuestro pueblo mostró la energía, el deseo firme de seguir trabajando por la paz, por la tranquilidad. Estamos concluyendo un año que también se viene trabajando para esa tranquilidad, esa armonía, esa paz que todos los nicaragüenses deseamos. Queremos sumarnos a ese clamor popular por la paz, por el amor, por la tranquilidad. Queremos enviar un mensaje a nuestro pueblo con el compromiso de SINAPRED de seguir trabajando en la preparación, en la organización para enfrentar en mejores condiciones situaciones de emergencia. Queremos desearle a la familia nicaragüense, a todos los nicaragüenses, que disfruten estas Navidades, que disfruten con tranquilidad las fiestas de Año Nuevo. Ese es nuestro mayor deseo.
cada nuevo año es una nueva oportunidad que nos brindan para seguir trabajando por la seguridad de la familia, por transformar nuestra cultura en una cultura de prevención, por trabajar por la prosperidad, por la seguridad. Y esa es la meta que nos proponemos. Esas son las metas que nos proponemos de seguir sacando a nuestro país hacia nuevos futuros, hacia nuevos horizontes, para seguir avanzando en estas rutas de prosperidad, de reconciliación y de amor. Aprovechemos esta oportunidad para compartir en familia, para acercarnos, para reconciliarnos, para seguir cultivando el amor entre nuestras familias. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todas las familias nicaragüenses. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Hemos llegado al final de su programa Nicaragua Linda y Segura. Agradecemos su sintonía por todo este año 2018. Esperamos que pasen unas felices fiestas de Navidad y de fin de año y volvernos a encontrar en este nuevo año 2019 para continuar fortaleciendo la cultura de prevención desde su institución, SINAPRED.